Yerko Pablo, estamos en la edición número 20 de La Revuelta y hoy es una edición especial porque la vamos a hacer completamente en vivo en este estudio donde estamos acá refugiados y escondidos en Puente Alto. Lo primero es la bienvenida para ti, compañero Yerko Pablo, después de tanto tiempo haciendo La Revuelta. Hoy día, primera vez que la estamos haciendo en vivo. Muchas gracias, compañero Negro, estimada audiencia. Debo decirte, Negro, confirmarle a toda la audiencia que este es un sueño para mí. Desde que yo veía a Pepe Quiché y a Jorge Rencoret en aquel maravilloso matinal, weón. El primer matinal de Chile. Que daba la red. Que yo dije, en algún momento me gustaría estar compartiendo un video mostrando, ¿cierto?, nuestras opiniones en este especial momento donde la opinión de los C3 es tan importante, sobre todo a puertas de nuestra próxima asamblea constituyente. Así que, vía Chile mierda, vamos a la revuelta. Y bueno, hace un mes que no te veo en esta circunstancia. Sea bienvenido, Pablo, weón. Increíble estar haciendo esto hoy día en vivo. Bueno, lo habíamos comentado en off hace un ratito que es bien llamativo hacerlo en vivo, pensando que hace, no sé, 5 o 10 años atrás era imposible, en términos de privativo también, que no tenía ahí lucas para hacer el desarrollo. Y hoy día estamos haciendo este espacio en vivo en un espacio privado, acá en el escondite, nos dijeron, en el búnker también nos mencionaron por ahí. Y nada, pues re entretenido, re contento, sí, con los compañeros y los amigos técnicos que están fuera de esto. Y nada, pues re contento haciendo la pega, pues, Yerko Pablo. Lo más importante es que esto es un estudio C3, pues, estamos directo desde Puente Alto. Y este estudio es producto del trabajo y esfuerzo de la gente, no es producto de alguna empresa que te pone la cámara, ¿cierto?, como era antiguamente en la televisión. Por lo tanto, nuestra opinión es totalmente libre y se debe solo a nuestros compatriotas de Puente Alto. Oye, y lo particular de eso, como de ese mono, en cuanto a, como tú dices, que la empresa no te pone nada, que aquí la opinión es libre. Total y absolutamente libre. ¿A quiénes nos debemos, Negro? ¿Cuáles son las cosas que no podemos tocar? Bueno, hay tenemos algunos temas, pero dentro de eso, Yerko, quiero hacer una mención, un par de menciones. Lo primero, contarles a todos los amigos ahí que andan dando vuelta en las redes. De ahí vamos a empezar a mencionar los que nos escriban también en lo que están diciendo. Tenemos que mencionar a nuestros amigos auspiciadores. Tenemos tres dentro de eso. Tú conoces a uno muy bien porque además de eso fuiste a comprar esta semana. Y a eso me refería con aquellos que no podemos tocar. Jamás hablaremos en contra de las abejas en este programa. Y por supuesto, nuestro principal auspiciador, el muy, muy importante, ¿cierto? Apícola Lonquén. No trajimos el pote gigante porque ustedes comprenderán que trajimos tantas cosas para acá que no nos cabía el pote. Pero sin embargo, aquí está el propóleo. Para todos los que tengan algún problema de garganta después de haber carreteado un año nuevo, por supuesto. No en cachagua, para que se tiren aquí alguna cosita, para que estén tranquilos con su garganta. Oye, Pablo, y además de eso, yo tengo una miel ahí, le digo a la Yeri y le digo al Claudio, que son los chiquillos que están en Apícola, que la hemos ido comiendo más encima, porque son muy ricas. ¿Sí? Pues entonces hemos tenido algunas para mostrar, pero se han ido bajando, ya no, ¿sí?, no es gracia mostrar uno que está al medio. No, es igual, porque mejor propaganda. Yo de hecho fui al local de los cabros ahí en... Oye, ¿qué fuiste a comprar? Pero no estaba la Yeri, no. Ah, no, no estaba la Yeri. No estaba la Yeri, no. Había una señora, Una señora, no sé quién habrá sido, pero compré una cremita de... No sé, era como humectante, yo cacho, pero rica la crema, así como que... Bacán. Oye, cita la crema, sí, gracias a Pico Lalonquien, el amor de nuestra vida, la miel. Muchas gracias por traernos dulzura a nuestros corazones. Oye, Yerko Pablo, dentro de eso también tenemos a los chiquillos de Aura Ediciones Chile, que le ha ido muy bien. Ampliaron en 25 personas más el desarrollo también de sus libros, de sus autores. Y yo traje solo hoy día para mostrar algunos libros de zombies. Entonces tú tenías ahí las manos Chile Zombie, yo tengo Valparaíso Zombie y tenemos Chiloé Zombie, loco. O sea, te encargo, po. Puto zombi, oye. A mí me gustan los zombis, weón. Están como el Pepe esto, weón. Sí, ¿cómo se llaman ahora la concerta? No sé, no me acuerdo, no tengo idea. Tiene un nombre nuevo, sí, po. No me acuerdo el nombre. Yo de tampoco. Ellos. Oye, Unidad Constituyente. Oye, tenemos... Ahí están los zombis, po. Unidad Constituyente. Unidad Constituyente, ¿verdad que se llaman así la nueva? Oye, bueno, vamos a hablar un poquito de eso, idea de la alianza que hizo la derecha en este Chile Vamos nuevo, no sé cómo se llama. También tienen otro nombre, pero se aliaron desde el partido de CAS hasta lo de Bópoli. Esto, si la derecha sabe de poder, sabe cómo hacer buenos equilibrios, buenas cosas, ellos siempre han estado arriba y es por algo, ¿cachai? Y esto lo demuestra. Ningún problema por unirse, ningún problema por ir junto a la constituyente, lo que significa probablemente que la constituyente va a estar total y absolutamente sobre representada al sector de la derecha. Bacán, muchas gracias a izquierda de este país. Oye, ¿sabes qué? Yo sé que llegaron por ahí uno de lados York, los quiero mostrar en pantalla. Y es nuestro nuevo auspiciador. Si me lo logran pasar por ahí. Les voy a contar lo primero, que no sé cuánta gente está mirando y cuántos amigos ahí, para que hagan los comentarios correspondientes. Estoy mirando acá, por eso dejé de mirarte, Yerko, estamos mirando la compu.
y para que sigan en Instagram a Helados York bajo Puente Alto, que imagínense lo que es. Bueno, primero, ¿conoce lo de Helados York, Yerko? Yo absolutamente, los compro todos los días en mi casa y esto no es chiste, no solo porque sea muy oficial. No, de verdad, lo digo, en serio. Esto fue una tremenda coincidencia. Yo dije, de verdad, Helados York nos va a auspiciar. Y yo dije, fantástico esta cuestión, porque de verdad son uno de mis helados favoritos, los compro ahí cerca de mi casa. Me están haciendo así, no sé qué significa esto, el mundo está loco. Oye, mira, aquí llegaron un par de helados, ya. York. Estos son los helados York. ¿Dónde? ¿A qué cámara? ¿Estoy bien yo acá o no? Yo no cachaba que habían de agua, pues yo solamente conocía los de leche. Y para que tengan la referencia. Veo que eres un gran comprador, entonces. Sí, no, que esto se parece mucho a los helados que uno comía en los 80 cuando uno era chico. Probablemente sean de una fabricación similar, no sé, pero oye, ¿puedo comérmelo, no? Sí, bueno, sí. Dale, ¿no? Así que estamos acá en el estudio. Permiso. C3 dijiste, pues así como no, como en el aire. Sí, el estudio C3, estamos en el indoor. En el indoor de Puente Alto. Oye, Yerko Pablo, bueno, estamos con helados York, bajo Puente Alto en Instagram, para que sigan también a la cuenta ahí los amigos, las amigas, y de ahí nos van a pasar bien la información que vamos a estar subiendo, que básicamente cómo los podemos comprar, cómo los podemos cargar, si podemos comprar por caja, sin caja, todo el proyecto y el proceso, así que vamos a estar ahí también metiéndolo en la revuelta. Y oye, antes de eso, fuera del SEO, yo traté de comprarme una caja de Lau York en algún minuto, pedí una distribuidora por Facebook y no me funcionó, así que supongo que ahora podré pedir caja de Lau York aquí a Puente Alto. Así que cuenten por lo menos conmigo, porque yo sí los compro. No sé, de verdad, a lo mejor la gente no me cree, pero es verdad, weón. Yo como helado en York. Oye, Yerko Pablo, bueno, voy a hacer una mención a los amigos que nos están viendo en vivo en este minuto. Está el Dan. Queremos ser distribuidores oficiales. Ojalá el tío York nos vea. Mira, por ahí mandan ya un mensaje. El Tuno, excelente, par de desgraciados. El Angelito también nos manda saludos. El Valerizo también dice el mejor programa. Y de a poquito los amigos se están conectando, las interacciones. Mira, tenemos 12 veces compartido. Bueno, sigan moviendo la revuelta, sigan armando esto. Estamos acá en un capítulo especial porque es en vivo, no lo habíamos hecho nunca. Post pandemia, igual tú sabes que la pandemia estuvo bien, bien ruda. Y tenemos los capítulos en Spotify y tenemos los capítulos también en todo lo que es YouTube. Ahora, en la plataforma que tú escuches tu podcast favorito, vamos a estar también. Así que búscalo donde sea. Oye, Yerko Pablo, ya llevamos caleta rato hablando. Siempre nos pasa lo mismo. Dentro de eso, hay varios temas que nosotros tocamos en la pauta. Que estáis bien, ¿no? Como lo del lado York. Oye, Yerko Pablo, y dentro de eso, hay varios temas que estuvimos mirando esta semana, que estuvimos conversando. Está el caso particular que pasó esta semana en Temuco, en la zona sur, con Catrillanca, con lo que pasó en particular con el veredicto que se daba esta semana, y además de eso con este allanamiento, más de 800 PDI, dentro de eso un PDI fallecido, la niña de 7 años llevada presa, hija de Catrillanca, igual que su señora. Bien particular y bien pesado fue ese proceso. Sí, a ver, hablando de Catrillanca, considero que es muy relevante la sentencia que se está dando ahora. O sea, declararon culpable a la persona por el asesinato y además hay 7 personas más que están implicadas en el caso por encubrimiento. Creo que es primera vez que escucho que se da una sentencia en un caso como este por encubrimiento, lo que me parece fantástico, pues ya estamos acostumbrados y cansados de que los carabineros estén haciendo este tipo de cuestiones. Así que primer punto me parece súper importante. Creo que no podían hacer otra cosa tampoco, negro. Creo que, dadas las condiciones sociales y políticas en las cuales estamos en este momento en nuestro país, el sistema judicial no se podía mandar otra cagada. Y por lo tanto, supongo yo también que están un poco urgidos desde esa perspectiva. Respecto a lo que decís de la niñita, impresentable. O sea, yo vi la foto, me pareció pero terrible. Y respecto al gran operativo de nuestra gran policía antidrogas, weón, ¿tú sabes cuántas plantas confiscaron? Leí el número en la mañana, no me lo 1500, sí, weón. Sí. ¿Y tú sabes cuántos weones estaban ahí en ese 800. Tremendo? 800. Yo me pregunto de repente si habrá gente consumiendo cocaína en la dehesa llegando a 800, weón, a hacerte alguna cuestión. O sea, nos pasa acá donde estábamos, nos pasa en nuestras poblaciones acá en la cercanía. Pero ¿cómo movilizan tanto? 800 weones para 1500 plantitas, weón. Y además es marihuana. Tú me has dicho, no, era heroína asiática, sí, no sí. Sé dónde, una cuestión así súper especial, extraña, weón, total y absolutamente mala. No, pero no, era marihuana, pues, weón. Oye, y en la pasada, 7 armas también decomisaron este gran operativo de narcotráfico de la zona. Dijeron que era un mega productor, pero no pasó nada más. Pues, o sea, me parece bien llamativo que pase eso allá y que aquí en nuestras poblaciones esté de verdad la droga metida por todos lados. Sí, a mí me tinca, son todos narcos. Yo no les compro una cuestión a nadie en este sentido. A mí me extraña demasiado que este gobierno, porque además el narco se está metiendo mucho. Recuerden además que tenemos audiencia que el Partido Socialista está en San Ramón ya de alguna manera en contubernio con el narco
de alguna forma, ¿cierto? Porque no han expulsado a la gente, ¿cierto? No la saca, no la sacaron. O sea, ¿qué es lo que tú sacas por conclusión? Que ahí por lo menos hay, hay algún tipo de alianza, algún tipo de... Entonces el narcotráfico está metido en nuestras poblaciones de manera demasiado, ¿cierto?, fuerte. Las policías no están haciendo nada, en mi opinión, podrían hacer mucho más. Y tampoco hay una estrategia de país para enfrentar este problema que yo creo que lamentablemente se está tomando las poblaciones. Yo creo que, a propósito de eso, ¿te acordás? No sé, los fuegos artificiales en La Pintana, las balas locas, o sea, estamos... Lleno. Estamos jodidos respecto a este problema. Oye, no hemos hablado nada de Año Nuevo, nada de la Navidad. Feliz Año Nuevo. Falta un saludo. Feliz Año Nuevo a los amigos, a los compañeros que están afuera acá haciendo los técnicos, la producción, Fumo 88, ahí el Fox, lo del lado York también que llegó, quien nos facilita también este tremendo espacio acá en el búnker, el escondido. Nuestro anfitrión el Goyo. Oye, y dentro de todo este desarrollo... hay hartas cosas, Poyerco. Está el tema Catrillanca, que nosotros ya lo estuvimos tocando un poquito, y todo lo que está pasando al respecto. La sentencia que se dio el lunes, después de 2 años, la sentencia solamente a carabineros, lo que está pasando en la zona, en Timocuicui, durante toda esta semana, la represión continua al pueblo mapuche, pero además de eso, desde la perspectiva gubernamental, ¿te acuerdas el año pasado cuando hablamos de Pérez, que se fue a meter allá, que quedó después una tremenda embarrada ahí en Curacautín? ¿Te acordás que se tomaron el espacio? También ayer mataron con un tiro en la cabeza a un ex Patria Libertad, el secretario Patria Libertad, que hoy día iba a concejal por la extrema derecha. Dentro de eso podemos hacer la mirada un poquito más amplia a lo que pasó con, a lo que pasa con Lavín, que hoy día va a candidato presidencial, que además de eso se para la constituyente, como tú decías, y también se toma el espectro entre la ultraderecha de Kass hasta lo de Bópoli, y que hoy día, como dice uno, si uno se sienta en una mesa con nazi, pasa a ser nazi también. Entonces, sí, puede ser. Entonces, ahí en ese espectro, en ese mundo hoy día se está moviendo nuestro gobierno, y se está moviendo lo que viene con Lavín también, pues. Quien con niños se acuesta amanece mojado, dice el dicho negro. Y bueno, con Lavín, en realidad, hay que decir que él es un socialdemócrata, ¿sí? De tomo y lomo, lo dijo en Canal 11. Socialdemócrata de tomo y lomo, ¿cierto? Sabemos, bachelitista aliancista, es un camaleón, es un gran camaleón. Ni David Bowie, cabrón, es como nuestro gran Lavín. Yo creo que Lavín le estaba pasando algo, el tipo está estancado, está en los matinales, porque hay que decirlo, Lavín tiene pero total y absoluta rienda suelta en los matinales, le hacen propaganda por todas partes, y el loco necesitaba salir de alguna manera, ¿cachai? Oye, pero espérate, hay una mirada bien particular. Primero, no sé si hace 3 meses o 4 meses, Lavín salía en todos los matinales, ¿no? ¿Te acordás que salió diciendo cuánto comía, y salió diciendo qué hacía, salió diciendo además de eso... ¿te acuerdas que casos de portonazo salía Lavín? Casos de violencia intrafamiliar salía Lavín. Casos de colegio salía Lavín. No lo metían por todos lados. Pero, según lo que hemos mirado nosotros también en varios podcasts que escuchábamos, llegó a tope y no pudo más. Totalmente. Y lo sacaron de los matinales. Sí, porque ya no puedes seguir creciendo por ahí. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Pucha, invéntate una candidatura, digo, presencial. Que por lo demás nadie se la ha pedido, negro. ¿Hay alguien que esté preocupado? Me pregunto yo, ¿cierto? En el país, de una candidatura presidencial donde se da cuenta la mayoría de estos postulantes que la tele nos está metiendo en la cabeza, son todas personas que vienen de la Concertación o de la Ex Alianza por Chile. O sea, son personas que en efecto están, por decirlo así, pasadas de moda, ¿me entendés? Oye, está desborde en esa pasada. Está desborde en esa pasada. Está Lavín. Está Matei. Jorge Tarud, Matei. De la derecha. Estamos hablando de la derecha más derecha. José Antonio Kass. No de la media derecha. Estamos hablando de la derecha más derecha, donde está Matei, Lavín, Kass. Ellos son los presidenciales, ¿no? Sí. Desbordes. Desbordes. ¿Y el Kass, Felipe, el chico, no va? Tiene que ganarle la pulsea a su tío. A su tío para poder meterse, yo creo. José Antón. Osandón no va, vos lo tienes muerto. Osandón lo mataron. Oye, Osandón lo mataron. A propósito de eso, salió un titular en la segunda diciendo que, o sea, un titular de noticia en la segunda diciendo que Osandón se bajaba de su candidatura presidencial. Pero si no puede ser nada. No, pero es que no era verdad. Ah. Salió Osandón después diciendo en la segunda miente, un poco haciendo alegoría al Mercurio, ¿cachai? En el programa con Freddy Stock. Oye, hoy día viste el titular de la cuarta que decía Zorronavirus. En Cachagua no vi el titular, pero me morí la risa, me contaron. Sí, bueno, en Zorronavirus. Oye, Yerko, dentro de eso, bueno, Lavín, ¿qué te parece que se lance? O sea, más que sabemos lo que nos parece Lavín particularmente, pero además de eso, que se lance tan anticipadamente en enero, ¿por qué lo están haciendo ahora? Yo creo que hay algo ahí de presionar a la izquierda también con sus propias candidaturas.
Yo creo que también está el hecho de marcar agenda. La derecha ha marcado la agenda en todo este tipo de elementos más bien electorales. Y por supuesto considero que yo creo que Lavín solo puede ganar con esta estrategia, en el sentido de que ya está en un top y por lo tanto cualquier cosa nueva que aparezca ahí funciona de alguna forma. Esperemos, porque esperemos que no. Pero está difícil. Y la pugna en la derecha está complicada, pues imagínate, o sea, meter en el mismo saco de papa ahí a Lavín con Matei, con todas las diferencias que tienen de alguna forma, para mí son como iguales, ¿eh? Pero por lo menos hablando desde lo que ellos mismos expresan hacia afuera, son bien diferentes. A José Antonio Kast, ¿te cachai? José Antonio Kast, Lavín, Desborde. Sí. ¿Cachai? O sea, en el fondo tenéis como todo el espectro político, hasta la socialdemocracia, desde el nazismo a la socialdemocracia, en el mismo bloque político. A mí me da risa porque podemos poner a Lavín, ¿cierto?, dentro de la socialdemocracia, según lo que él mismo dice. Pero, ¿cómo la ponen tan a la izquierda, en cierto modo? No, si yo no le creo, pero eso es lo que dice él. Pues. Pero de alguna manera yo creo que ahí está, ¿cachai? Del nazismo a la socialdemocracia en el mismo conglomerado político. Bueno, a José Antonio Kast no le gusta que le digan nazi, digamos, los libertarios, ¿sí? Los que usan el escudo de... Los republicanos, los republicanos hasta los socialdemócratas de derecha. Qué bien, sí, es bien particular. ¿Particular? Igual, eso republicano ultraderecha hoy día, bueno, Lavín salió esta semana con el discurso, los demás están ahí todos como a la guaite, y también yo creo que tiene que ver con lo que tú decías, meterle un poquito de presión a, en este caso, a los alcaldes que se van a tirar a presidenciables como Jadue por Recoleta, que esta semana fue investigado, viste que se metió la PDI. Sí, caché. Se metió la PDI a ver el tema de las luminarias. Ahí hay una... Las luminarias se ganaron uno de los contratos más grandes de Chile en su comuna. Y dentro de ese proceso que se ganaron estas licitaciones, hicieron una de las donaciones más grandes, o no sé si más grandes, pero una gran donación a Woman, al festival que hace Jadue en Recoleta. Entonces, ahí se empezó el proceso de investigación. Independiente de que lo quieran votar o no lo quieran votar, igual me parece un poco medio trucho, ¿cachai? Ahora, sí, de que trucho es trucho. Ahora, no es más trucho que otras cosas, pero de todas maneras... Pero no podemos empatar, pues. No se puede empatar, hay que investigar bien, pues, sí. Si hay algo importante. Oye, lo que te quería decir respecto a lo que estáis hablando, es que, no sé si es cachado, pero Desbordes como que no prende, ¿cachai? No prende Desbordes. Esto no prendió, cabros, como dijo el... Oye, él va constituyente. Va constituyente. Sí, bueno. Constituyente, la cantidad de locos que... Atinado el cabro, ese le pega. Ese sí, sí que es capaz de proyectar nuestro país hacia el futuro. Sí, el que dijo que esto no había aprendido. Oye, Yerko Pablo, hay muchos amigos comentando. Van de 25 veces compartidos, una cantidad de amigos conectados también. Saludos, manda la crew de Apícola Lonquén. Los chiquillos de la bajita, la Yeri está mirando. Los amo, cabros, los amo. Oye, no puedo ver todos los comentarios en esto, ¿ven? No. Un PDI por cada dos plantitas... Una para cada mano. Eso nos dicen que fueron a buscar allá al sur. Qué ridículo, imagínate. Oye, mira, Mauricio Astudillo, ¿dónde está ahí? Mantita, amigo, dice un par de chelitas después del programa. Obvio. Hay que aprovechar que se está en la casa aquí en Puente Alto. Vamos a ir a carretear. Vete a Maurito, me tomo una chelita. ¿Cuál? Ah, mira cómo es la vida, cabrón. Así es la vida de los... Es que aquí estoy a puta agua, pues, cabrón. Tengo que hacer este programa sobrio. Porque hiciste un programa medio cufifu una vez, pues. ¿Cuándo? Cuando te entrevisté en Coronavivo. Ah, sí, pero es que ojo, que ahí me curé durante el programa. No llegué curado al programa. Ah, fue un proceso. ¿Qué estabas tomando, sabes? Un proceso, estaba tomando Jägermeister. Ah, bueno. Oye, Yerko Pablo, Catrillán Calabina, igual hay hartos monos que esta semana estuvo bien intensa en cuanto a las noticias. ¿Cachaste lo que pasó en Estados Unidos? Estuvo bien cuático el Capitolio, lo del Capitolio, bien cuático. Yo te escribí. Bien bananero todo, de repente, como que de repente nuestro país, así el grande del norte, con una institución envidiable, una institucionalidad, digo, envidiable, con una democracia toda a prueba, con gente respetuosa de sus instituciones y sus autoridades, de repente tenía una chacalada de cavernícolas metido dentro del Capitolio. ¿Qué está pasando, negro? ¿Qué está pasando? Oye. Yo te digo, esto no es Trump, esto es una cuestión, una seguidilla de elementos que vienen desde hace tiempo apareciendo en Estados Unidos, y fíjate que el proceso de descomposición institucional de Estados Unidos tiene algunas cosas muy similares a las nuestras que podríamos pensar, mira, un ratito más. Pero cuéntame tú qué... Dentro de eso me llamó la atención primero esta vendida que teníamos continuamente con el tema de Norteamérica y el Capitolio, que si... Tú tocabas ahí la puerta, llegaba un F-16 de bombardeado, o sea, que nadie podía entrar, que era inexpugnable, ¿cachai? La sala del Senado. Y un par de monos empujó un par de pacos y entró hasta la cocina, po. Sí, es que los símbolos vienen del mito, pues, negro. Tú cachai que al final, si tiene una turba afuera, igual va a entrar a Versalles toda la gallada, pues es muy difícil.
¿Cachai? Por lo demás, tampoco puedes poner un FSC a dispararle a la gente. Una cosa es dispararle a la moneda y otra cosa es dispararle a una turba de gente. Claro. ¿Cachai? O sea, a la gente, por lo que dicen estos tipos que manejan este tipo de cosas, se la tortura, se la secuestra. ¿Sí? Claro, pero no se la matan conjunto. No los podéis matar en conjunto. No se matan conjunto, se mata individualmente. Y tiene que ser subrepticio y escondido, si no tampoco funciona muy bien. ¿Cachai? O sea, respecto a Estados Unidos, el tema aquí es grave. Fíjate que en Miami hubo, cuando salió Bush, a propósito de la elección, Bush hijo, ¿sí? Hubo un fraude electoral, fíjate, que después... Pero eso fue hace el año 92, ¿no? El 99, si no me equivoco, fue por ahí, 99. No, no me acuerdo cuándo fue Bush, chico. No, verdad, no, bueno, no importa, pero cuando fue Bush chico. 90, los 90. El 99, fue con el 2000, por ahí, ¿cachai? Y bueno, eso ya genera cierta desconfianza en el sistema institucional, las votaciones, etcétera. Esto fue en Miami. Posteriormente, o dentro de la misma época, estuvo el tema de la crisis subprime en Estados Unidos, donde, hay que decirlo, ningún ejecutivo de Wall Street llegó a ser... llegó a ser encarcelado o algo por el estilo. ¿Cachai? ¿Qué pasó? No, que nos están indicando que sacáramos no sé qué cosa en este programa, esto, en ¿no? este programa en vivo. Más acá dicen que más lo votes. Bótalo, mira, bótalo, tíralo atrás, está, tíralo para atrás. Tirando la basura. Vamos a hacer el show para la gente en vivo. Oye, va a ganar su programa en vivo. Aparte, sí. No sé, me siento como en martes 13. Almorzando en el 13. Almorzando en el 13 podría ser. Oye, ya hace calor acá ayer. Con... Calor, te pasaste. Si ponemos el ventilador así, no se escucha nada de lo que decimos nosotros. Entonces, por ahora nos tenemos que aguantar el calor nomás, porque no hay nada más que hacer. Oye, sorry por encandilar a la audiencia con mi brillantez. No puedo hacer otra cosa, acá no hay maquillaje, güey. Porque somos la opinión de los C3, entonces claro. no hay otra cosa. Oye, los C3 no nos maquillamos, pues, güey. Sí, obvio, no puede ser. Pero hay que empezar a echarte un poquito. ¿Qué me dije la upa de ustedes? Tienes que empezar a echar un poquito base, ¿no? Sí, yo cacho. Sí. Pues, si lo hacemos de nuevo en esta circunstancia. Oye, para que la audiencia sepa, estoy lleno de luces, no son solo esas que se ven atrás. Sí, hay de frente y allá. Soy como una planta de marihuana en un indio, así, de verdad que. Voy a empezar a salir cogollo. Oye, aquí debería ir lo que dijimos delante, aplausos o el... Sí, oye, los chiquillos técnicos, me gustaría mostrar los que están afuera, pero están muertos de risa ya al fondo, ya. Con el programita que estamos haciendo ahora. Oye, Yerko Pablo, vamos a ver si quién más nos escribió. A ver, deja mirar acá. No puedo ver todos los comentarios, tenemos 17 comentarios, pero no los puedo ver. A lo mejor nadie más quiere comentar, por lo mejor ya se fueron. No, sí, déjame, dame un segundo, déjame mirar. Denle el molestado la basurita que teníamos acá, por eso se fueron. Oye, hay varias personas en vivo, 300 personas alcanzadas, 50 interacciones, anda bien esto. Ya, pero vamos con la banda, porque... Nos dicen bien con la espontaneidad por ahí. Aguántelo la calor. Saludos a la nueva generación. Mira, tu padre está conectado. ¡Qué excelente! Sí, está tu voz. Saludos. Oye, el otro día hizo un comentario en una de mis publicaciones, bien extenso, que tú le pusiste me gusta por ahí, sí. Y yo le iba a responder, contrarresponder ahí, vamos a generar algún debatito con eso. Porque a mí sí me parece que tienen que estar ojalá todos los independientes, ya estoy aburrido, la gente de los partidos en el desarrollo. ¿Sí? Que lo vamos a conversar no, ahora. Tiene que estar todo el mundo, los que no tienen que estar son los del PPD, el PS y el Partido bueno, Radical. Los de la Unidad Constituyente que son sí, ellos. Sí, la Unidad Constituyente no, que se vayan con la derecha. Pero está difícil. Oye, cerremos el tema de Estados Unidos. Bueno, eso. Después de la crisis subprime, por supuesto, nadie pagó nada las consecuencias de esta crisis, salvo, obviamente, los C3, porque tienen que estar pagando los créditos. Dicho sea de paso, mucha gente quedó sin casa, mucha gente quedó sin su ahorro, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, y bueno, y de ahí para adelante, la debacle institucional norteamericana ha ido generando lo que tenemos hoy en día, un presidente como Trump. Lo mismo pasó en Brasil, si lo pensáis. La subida de Bolsonaro tiene que ver también con lo mismo, corrupción y un montón de elementos que tienen que ver con sí, esto. Sí, y con este discurso si, que lo voy a acabar. O sea, yo lo acabo, conmigo no va a pasar, no sé qué cosa. Sí, no, y si tú lo miráis en Chile, yo una vez que conversaba contigo, yo dije un proceso como el que estamos teniendo acá, podría terminar bien o podría terminar mal en un fascismo o en algo por el estilo. Porque estos procesos de descomposición política habitualmente terminan. Son caldos de cultivo y además oportunidades para caudillos populistas. Caudillos populistas, tanto izquierdo o de derecha, que perfectos del pueblo dan lo mismo porque matan gente igual. ¿Cachai? Y entonces es complicado. Yo creo que hay que tener mucho ojo con lo que está pasando en Estados Unidos. Yo creo que de alguna manera ya va a ser muy difícil recomponer el asunto en Estados Unidos, por lo menos en el corto plazo, y es un signo de la decadencia del imperio. En el fondo, ustedes ya, todos acá sabemos que son los chinos los que de alguna manera están, ¿cierto?, ganando la carrera internacional. Estados Unidos están. Hay una especie de guerra fría en ese proceso. Viste que hubo el tema de la empresa, de Google, de las empresas que hoy día TikTok está, sí, no está permitido en Norteamérica. Está bien complicado todo ese proceso también, como esa guerra fría que se viene dando. Oye, pero los chinos. O sea, a ver. Hay que decir que por lo menos desde lo que uno sabe, que no es mucho, digamos, uno no sabe nada de lo que está pasando, pero la sensación que me es que los chinos
o sea, arrasaron con el conflicto, pues, ¿cachai? O sea, bueno, te quitamos Apple, te quitamos los sistemas operativos, bueno, nos hacemos No uno, mierda, hacemos, no nos ¿cachai? importa. Filo, nos hacemos, no más encima lo exportamos para ustedes y lo espiamos, así como, porque además fíjate que todos estos sistemas espían también, si, oye, bueno, algún día podremos hablar de algunas cosas de inteligencia, pero lo que hacen los países como los nuestros, países chicos, es absolutamente sabido por las grandes potencias debido a que ellos mismos nos compran nuestros sistemas de encriptación, nos vendan, digo, nuestros sistemas de encriptación y otro tipo de cosas. Entonces, no, nosotros no tenemos cómo defendernos desde el punto de vista de la inteligencia. Y desde esa perspectiva, China sí lo logró hacer, de hecho es más, logró hacer contrainteligencia y tener sistemas En otro lado, en en el otro otro lado, lado. que probablemente efectivamente hacen espionaje. Si es que es obvio que hacen espionaje. Si yo fuera dueño de un país, entre comillas, ¿cachai? Igual Te mando meterías sí o sí. todo, obviamente, pues si tenéis que saber. Ahora, yo creo que este es el principio del fin de Estados Unidos como potencia. Esto va a ser un proceso largo de decadencia probablemente, pero hay que decir también que una de las potencias que ha durado harto. O sea, fue prácticamente hegemónica durante el siglo XX, no, en realidad no tan hegemónica el siglo, la segunda mitad del siglo XX, particularmente de los 70, 80 para adelante, ¿cierto? Porque igual habían dos, estaba la Unión Soviética también, que también era fundamental. Oye, disculpe, pero te vamos a hacer un pausa. Me piden que hable y hable y hable, así que voy a hablar nomás, pues mirando aquí cámara a la que está de frente a mí. Bueno, voy a mencionar a nuestros tres auspiciadores que tenemos en este minuto. Tenemos a Aurea Ediciones Chile, sigan a los cabros, y hoy día tenemos solamente zombies. Fíjense, Chiloé, Valparaíso Zombie, y tengo acá otro que es Chile Zombie. Cacha, Chile Zombie, Valparaíso y Chiloé Zombie. En algún minuto va a estar Antofagasta Zombie, Iquique Zombie, me imagino que todo. Tenemos además, mira, se me están derritiendo acá el co, Se pero aquí está los riendo tenemos. lo del lago negro. Sí, voy Me bien. creería Y que la gente tengo. se ríe con eso y yo nunca he sabido qué chucha significa que se te están ¿En riendo lo del serio? lago. De Mira, verdad. póntelo ahí. Tómalo. Ay, este es el Loli. Este es el Haz como que se Loli. te derrita hacia el lado. No, con una mano, con una mano, con una mano. No, pasivo, mira. Ya, pero vamos con la pauta. Estamos guardiando, estamos Ya, espérate, guardando. espérate. Tenemos lo del lado York, que aquí tengo, que están. Yo no lo probé, ¿cómo está el que toma el. Fantástico, ¿Estaba el de pulento? chocolate es fantástico, mi favorito es el de Y, frutilla. oye, Jerry, necesitamos cargar los propóleos. Mira, aquí tenemos a Piccolo Lonquén con propóleo, tenemos solamente esta, y este ya no le queda. Yo Entonces, tengo uno en la casa. necesitamos cargar todos los que tenemos. Y dentro de eso, así que. Ah, espérate, vamos a tirarlo para allá. Ahí está. Estamos en vivo, estamos en vivo, todo está en vivo. Y tenemos a Piccolo Lonquén también, ahí sigan los chiquillos, a Piccola-Lonquén, Aurea Ediciones Chile en Instagram y Helados York-Puente Alto. Esos son los tres que tenemos hasta ahora. Y nada, pues estoy re contento con tener auspiciadores, tener el heladito ahora que hace mucha calor, y además de eso tener el librito, y además de eso tener propóleo. Y además estar en vivo. Esta cuestión es un privilegio, cabrón. Hoy Es es un un privilegio estar en vivo, pero privilegio estar además en de eso vivo. no estamos muertos de calor. ¿Cuánto Sí. rato llevamos ya hablando? ¿Media hora, no? Ya, ¿Será? pero vamos con la voz. Yo quiero hablar más. Yo quiero hablar de los cuicos. Quiero hablar de los cuicos. Oye, Yo quiero ya, hablar de hable, Cachagua. ya hablemos de Cachagua. Ya, pues. ¿Qué te pareció el carrete de Cachagua? A ver, me pareció. Oye, lo pasé bien, güey. Lo pasé bien, lo pasé bien. ¿Andaba allá? Andaba ya, pues, con Pero si tú la. sois punticuico, ¿Verdad? No le llegáis a la audiencia que yo aquí soy C3, pues, güey. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, es Oye. verdad, yo debo reconocerlo, estudié en la Católica. Aquí lo confieso, Lo frente a todas confieso, las cámaras. señor, señor, lo Señor, confieso. señor, por Sí, favor. Sí, de perdóname. hecho, conozco a Lacy Rainé, que fuimos juntos a Te Pero Cachai. seguramente conocía a los papás. Podría llegar a conocer a los Podría papás, ¿no? conocerlo, podría haberle hecho clase en algún minuto, no sé. No sé en Sí. realidad. Pero de todas maneras, a ver, creo que está bien. O sea, a uno le dan como rayas los cuicos porque son cuicos, ¿cachai? O sea, yo creo que en el fondo uno le tiene mal a esta cosa de la administración de los privilegios en este país. Por supuesto que genera rabia a la clase alta. Pero hay que decir que la actitud de estos cuiquitos es una actitud bastante común. O sea, si tú recuerdas previo al Año Nuevo, previo a la Navidad, la cantidad de gente que había afuera, yo me tocó ir a Providencia en algunos momentos, estaba lleno Lleno. de gente, ¿cachai? Entonces, digamos primero lo siguiente, o sea, la irresponsabilidad respecto al tema del coronavirus es general. Ahora, el tema de base para mí es por qué diablos existe esa irresponsabilidad respecto al coronavirus. Y yo tengo alguna hipótesis al respecto y que quiero compartir contigo, A ver, negro, ¿sí? cantemos, dale. A ver, primero, negro, te pregunto a ti, incluso ustedes que están aquí, podrían responder. ¿Le creen al gobierno y al Ministerio de Salud alguna de las weas que dice? No. ¡No! Niños, el grito, el grito, el grito. No, porque es cierto, negro, uno de los principales problemas que tenemos en este país es que no le creemos al Ministerio. Y esto, fíjate que es una cuestión nueva. Si tú te remitas al pasado, cuando el Ministerio de Salud decía alguna cosa respecto a alguna pandemia, por ejemplo, Sí, le alguna creía enfermedad, absolutamente, a pie uno le juntillo. creía. Pero resulta que este gobierno transforma en mierda todas las instituciones que toca, ¿cachai? Entonces, ¿cómo le vaya a creer un ministerio, cierto?
que le mienta a la gente respecto a los datos de muertos y contagiados. Que no los quiere soltar y que no quiere soltar los correos. Que no quiere soltar los correos, ¿cierto? Que entonces, fíjate que esto es que no es un problema, porque los expertos dicen y salen en la radio, dicen, no, eso es un problema de comunicación de riesgo, te dicen. El problema no es la comunicación de riesgo, porque independientemente de lo que sea respecto a lo técnico de cómo se comunica el riesgo en esta situación, el tema acá es que el gobierno no es creíble y por lo tanto si sale la subsecretaria Daza a decir cualquier weá, tú vas a agarrar ese papelito y sabés qué vas a hacer con él. No voy a decir nada acá porque estoy en vivo. Pero de verdad te digo, o sea, no le podéis creer al gobierno. Entonces eso es lo principal acá, en mi opinión, y es lo más grave. Cuando el gobierno se le ocurra llamar a vacunar, ¿tú has cachado cuánta gente no se quiere vacunar porque sí, no confía en la vacuna? Es increíble. Y fíjate que se sale Piñera, más encima que se asocia a la llegada de la vacuna, porque de alguna manera se la apropió, ¿cachai? Peor todavía. Oye, llevaba unas cajitas como de los helados York que nos llegaron con las vacunas, ¿lo viste? Llevaba unas 10.000, 5.000 figuras. Con sus bracitos cortos, así súper tiernito de la ciudad, me lo imagino así. Pero hicieron una cantidad de operativos con el tema de la vacuna en todo Chile. Dentro de eso, hay mucha gente que no se quiere vacunar, Circo. Es bien potente, que no confían, que muy poco tiempo de estudio, que no confían en el gobierno, que la vacuna no hace mal, que trae mercurio. Hay una cantidad de cosas dando vuelta en el tema. No, yo te quiero decir que confiar en los laboratorios estúpidos, si es verdad, si los laboratorios quieren ganar plata, ¿cachai? ¿Tú sabes cuántos millones de dólares está implicado en esto? No sé. 200 mil millones de dólares, eso es lo que escuchaba un poquito recién. Entonces, imagínate, cualquier laboratorio va a querer embolsarse esa suma para adentro, ¿cachai? Lo que funciona para dos bandas, en el fondo, puede ser un incentivo para hacer la vacuna y hacerla rápido, o puede también hacer incentivo para hacer cuchufletas y embolsarse esa plata de manera poco proba. Yo no confío en los laboratorios. Y por otro lado hay una corriente en algunas personas que quieren obligarte a vacunarte, ¿cachai? Sí, lo he visto. Y eso es complicado, o sea, nuestro cuerpo, nuestra decisión, ¿o no, compañeros? ¿Cachai? Bueno, pero eso desde chico en Chile te vacunan y estás obligado. Y en otros países, si es que no tienes las vacunas, por ejemplo, no puedes ir al jardín, no puedes tomar... Porque estás exponiendo a otras personas también al bicho, en cierto modo, ¿cachai? Porque no te vacunaste, pero ¿tú confías en la vacuna? Yo sí. Yo también confío. Yo sí, de hecho tengo una amiga que ya se la puso porque está es sujeto experimental en el ensayo clínico. Pero se puso la la de Pfizer, que es la bueno, es un ensayo clínico donde se ve la vacuna, entonces un grupo que se le pone, un grupo que no, y está en el grupo que se la pusieron, ¿cachai? Y la verdad es que me dijo que había sentido algunos síntomas, ¿cierto? Después la de Pfizer es la que se vacuna 10 días después. Sí. Bueno, la de Pfizer tiene un problema. Hay varias vacunas. Hay una china, está la de Pfizer. La rusa, la de Pfizer, sí. La china... La de Pfizer, que es la que trajeron, si no me equivoco ahora, tiene un problema, que logísticamente hablando es muy difícil de andar trayendo porque requiere temperaturas muy bajas. Hay que decirle a la audiencia, Chile tiene sistemas de vacunación que son increíblemente buenos. Tenemos una logística a nivel país donde nosotros podemos llegar con vacunas hasta el lugar más recóndito de este puto país, ¿cachai? Nuestro sistema de salud en ese sentido es fantástico. ¿Pero qué es lo que pasa con la vacuna Pfizer? Que necesita algunos elementos... Arriba de 70 grados... Claro, entonces eso puede ser un poco complicado porque, hay que decirlo, este gobierno no es bueno generando logística y haciendo... Acuérdate cuando entregó las cajas. Sí, no, cuando entregaron las cajas, o etcétera, etcétera. Entonces, eso quiero decir, mira, respecto a este tema es, o sea, claro, los cuquitos nos pueden dar rabia. En lo particular encontré demasiado chistoso todo lo que ocurrió respecto de... Oye, ¿sabes que yo en Twitter encontré un chico que escribió todo lo que había pasado para la gente? Que lo escribió en una hojita de cuaderno. ¿Ya? Entonces podía saber paso a paso cómo habían sido. Fecha, carrete, casa, quién llamó, quién no llamó. Y de ahí las relaciones. Quién se agarró a quién, quién salió con quién. Quién dijo, y quién sapió también. Pues quién dijo, oye, yo estaba con el Yerko y yo estaba con no sé quién. No, yo creo que fue una mina la que tiró los audios porque eran putas mujeres, ¿cachaste? La mayoría eran audios de mujeres. Entonces a mí me rinca que fue una amiga, así que dijo. No, pero no, ¿cómo se llamaba el loco que funaron? Que decía, mi nombre. Estoy terrible funado, estoy terrible funado. En todos lados. Sí. Ahora, la particularidad es que fue en Año Nuevo, donde no podías salir de Santiago en cierto modo, no te podías ir, estamos en fase 2, no te podías ir a tu carrete. ¿Escuchaste a la hermana Osandón hablando sobre su hijo, dos hijos de ella metidos en el carrete? Sí, dos hijos de ella, los Paul, Paul, dicen. Paul. ¿Cachai? Dicen Paul, no dicen Paul. Sí, pues los Paul Osandón, que son una familia muy reducida también ellos. Y ella salió hoy día avergonzándose, diciendo una cantidad de cosas.
que a mí me parece por lo menos que dio la cara dentro de todo, ¿cachai? Pero bien llamativo todos los hijitos de papá que estaban en esos carretes. Ahora, no sé si también viste que hoy día habló la comunidad de Zapallar, que dice que por represalia mucha gente no quiere hablar porque les cortan la pega, porque no los de, porque le hace la vida imposible. Que no me extraña tampoco. Me contaron que en el matinal salieron hablando algunos locatarios diciendo que el alcalde de Zapallar los amenazó respecto del tema, ¿cachai? Con lo que tú decís, con represalias por andar hablando respecto a esta circunstancia. Y lo otro que me llamó la atención creo que fue el intendente que salió diciendo que iban a llegar hasta las últimas consecuencias con querellas criminales. El de Valparaíso. De Valparaíso. Pero era el intendente. El intendente, ¿sí? Intendente fue no el me acuerdo cómo se llama. Pero a mí me llamó la atención, ¿tú crees que alguna vez estos cuicos van a ir a la cárcel? Loco, imposible. O sea, a mí me llamó la atención que ayer, por ejemplo, hubo un carrete en Valparaíso, no recuerdo en qué cerro, más de 30 o 40 personas según lo que se decía, y entraron los pacos, se llevaron a 9 detenidos. Bueno, allá les pasaron un parte, ningún detenido, pero obvio, si es gente bien, pues, gente bien. Ellos se ponen de acuerdo para la constituyente, no como nosotros, bueno, los C3 que andamos peleando por todas partes. Hoy tenemos como 80 listas para 80 la constituyente. Listas, pues, bueno. ¿Qué vamos a hacer con la constituyente? No vamos a sacar ni un puto constituyente, güey. Bueno. Vamos a tener que rechazar la nueva constitución, sí, para quedarnos con la antigua. Sí, no, hay que quedar con la constitución del 80, si esto sigue así, vamos a quedar en esa. Oye, tenemos los cuicos, tenemos la vacuna, y dentro de eso también está el tema de lo que tú decías ahora, que es la constituyente. Puente Alto tiene, yo estuve mirando, más de ciento no sé cuántos precandidatos. Wow. 106 creo que iban los precandidatos a la zona. Dentro de eso, Marcelo Zunino. ¿Se acuerdan ustedes de Marcelo? ¿Quién era Marcelo Zunino, no? Oye, Yerko, mira lo que va a quedar a pasar, po. Ah, me van a pasar, Lolo. Fantástico. Miren, cabrón. Miren esto. Falta justo ahora la música. La música. ¡Pah! Oye, están enteros de pulento estos lentes, güey. Oye, que te deberíais bacar caminando así en la calle. Sí, ¿te cachai? Anda todo brillosito con el lentecito ahí. Puto brillo, ¿cachai? Opinen ahí qué les parece Yerko Pablo con esos lentes, por favor, que nos bajó el perfil de la conversación política en este minuto. Pero bueno, nos pasaron el productor, así que hay que poner el productor. Si aquí el que manda es Goyo, ¿por qué vamos a hacer acá? Si está claro, pues. Oye, debe ser para que me crezcan más cogollos. Oye, Yerko Pablo, dentro de eso es lo que te estaba contando. Constituyente en Puente Alto, la zona que nos corresponde, distrito 12, igual que el distrito de Carney Evergreen de los Juegos del Hambre. El distrito 12, el de ella. Nosotros estamos. Sí, bueno. Ya. ¿Tú no leíste Los Juegos del Hambre? Yo no leí ni vi la película. Debí leer Los Juegos del Hambre, está bueno. De hecho, lo voy a recomendar, es mi recomendado de hoy. Me parece fantástico y lo recomiendo. ¿Hoy te llegar así? Es que esto no puede tener seriedad, chicos. Pero tú tenés lente, yo quiero tener lente también. No puede tener seriedad. Oye, ustedes están afuera carreteando y nosotros acá, mira, Yerko, no podemos tener seriedad con eso. ¿En serio? Ya, bueno, me voy a sacar solo porque. Pero es culpa del negro. Oye, no sé, opinen de los lentes del Yerko, vamos a mirar lo que están diciendo. Mira, tu papá habla sobre la vacuna. Dice, un tipo de vacuna es totalmente nuevo. No es un organismo debilitado, sino un trozo de ARN modificado que entrega una información genética. Mira, Claudio Segovia, nos preguntan qué opinan de Mauricio Redolés. ¿Viste lo que pasó con Redolés? Sí. Lo censuraron en la noche. Y me parece muy bien lo que hizo Redolés después. O sea, se trataron de funar, o sea, más que de funar, hicieron pebre al periodista por las redes sociales. Sí, el periodista en vivo dijo que no iban a tocar más esa canción, ¿cachai? Que era Gaete. Y bueno, ahí quedó un cuento. Y después. Gaete es a quien mató el copete, sí, me acuerdo. Me voy a poner esto porque vamos a hablar de Redolés. Bueno, sí, claro, si vaya a hablar de Redolés, sí. Tiene que estar con esos lentes. Cuando hablemos de los cuicos, ahí me los saco. Ya, hoy están, mira cómo se están riendo eso allá afuera. Ya, pero no importa, si la audiencia no ve lo que pasa afuera, sí, no importa, claro. Lo que hablamos acá. Oye, bueno, Redolés, le bajan la canción y ahí, bueno, queda un poquito de la embarrada, se agarra de las redes sociales. ¿Qué te parece lo que pasó con Redolés? Ay, yo encuentro que no estamos en tiempos para andar censurando canciones de ninguna especie. Ahora, eso es lo normal, los medios siempre censuran expresiones artísticas, ya sea por considerarlas muy muy ofensivas o por considerarlas, digamos... Oye, que te veis chistoso hablando serio, ¿sí? Con esos lentes. Ay, ya me los saqué para hablar seriamente. Lo que sí me gustó mucho fue la actitud de Redolés de salir a defender a este periodista, porque el periodista había sido objeto de múltiples... Funas y insultos y cuestiones por el estilo. El periodista además tuvo la decencia de pedirle disculpas a Redolés, y yo creo que está bien, ahí debe quedar. Yo no entiendo por qué tienen que seguir, ¿cierto? Le pidió disculpas, la radio sacó un comunicado, y además de eso Redolés le pidió a la radio, que lo dice el comunicado, que no lo despidieran. Claro. Que no lo sacaran de la radio, que también me parece bien decente. Ahora, bien, decente, también, totalmente. Como tú decías, el tema de la censura está presente, sí, en los medios. Ahora, la particularidad que pasa ahí es que lo dice en vivo.
Esa es la particularidad que dice, oye, porque seguro bajo cuerda se dice. Varios de nosotros, sobre todo los cabros que están acá también, entienden que hay veces que para que te toquen la radio tienes que pagar la radio. Que eso es peor también, ¿cachai? Sí. O sea, yo tengo el conocimiento de algunas radios que te cobran 300 luquitas si sonar en el mes. Sí, pues sí. ¿Cachai? Sí lo hacen. Y si no pasáis la platita, no te toco nomás. Bueno, por eso que la camada de artistas nuevos que es famosa ahora son todos cuicos. Y si tú, yo lo otro día pensaba, si tú comparás la camada de artistas nuevos chilenos, me refiero a la de Nirroso, en tal, qué sé yo, ¿ya? Lo comparé con lo que pasó en los 90 en términos de lo que los tres, la ley, etcétera, porque hubo mucha cosa, Canal Magdalena, había para todos los gustos y de muy buena calidad. O sea, para mí un bajón de calidad enorme, de repente a lo mejor parezco un poco viejo, ¿cierto? Todo lo antiguo fue mejor. Sí, hijito, no, pero si tú te ponías a mirar, bueno, es muy mala la música de ahora en comparación con la de los 90. Claro, y una de las cosas que tiene que ver con esto es que efectivamente yo creo que esta elitización de todos los espacios de difusión, porque también de la tele. Los cuicos siempre cagan todo, ¿no? Sí, tienen un poco eso, ¿ah? Porque, por ejemplo, el Jepe creo que es el único que es proleta de toda esta cama de artistas nuevos que han aparecido. Y bueno, la Mon Laferte que tuvo que irse para afuera para poder hacer alguna hueá. Sí, acá salió segunda incluso cuando concursó. Claro, sí, pero independientemente ningún artista de rojo logró hacer alguna cuestión, ¿cachai? Solo ella. Porque en Chile si eres cuico podía hacer ese tipo de cosas, porque podéis pagar lo que tú decías en la radio, los meotas y famosos rápido. A Jepe le costó 9, 10 años llegar a donde está, ¿cachai? Entonces, y no me gusta Jepe, ¿eh? pero le quiero decirlo, o sea, él es distinto a lo otro, al Nano Stern, a toda esta otra gente que viene en un circuito un poco más. Entonces, no, esa no sé, a propósito de qué estoy hablando de esto. Oye, Yerko, bueno, espérate. Es que No puedo con esto. Ya, disculpa. Oye, Yerko Pablo, dentro de eso había algo que ayer lo conversamos en la pauta que no traje, que armamos la pauta ayer y que hoy ya no la traje, muy bien. Y en ese proceso hablamos ayer, que yo te hice una pregunta, que era, o no solo a ti, hice una pregunta un poquito más amplia, ¿qué es ser cuico? ¿Te acuerdas que yo te decía? Claro, nosotros caemos también en ser cuico en algún minuto, o sea, no, digo, no en particular, pero la gente cuando te dice, oye, viajaste para allá, soy cuico, oye, tenés la mansa cámara, soy terrible cuico, o no sé cosa, o por ejemplo, la Hilaria Cuica que hablábamos ayer que tú usáis, lo herí. ¿Lo herís, po? ¿Herí? Sí, pues yo uso herí y súper harto. Lo aprendí en la Católica. ¿Tú usáis herís, po? Yo uso herí, uso súper harto. ¿Y qué más, cuico? No sé, pero debo tener más cosas. Porque, ¿seguro? Mi formación cuica fue... Soy cuico. Ah, bueno, que tú estudias en la Católica, soy cuico también. Claro, es lo mismo que te acabo de decir. Entonces, ¿qué es el cuico? Yo sé que el Dios Color Rojas por ahí dijo algo y el Vale, un amigo, me lo posteó en Twitter. Pero ayer tuvimos un poquito la discusión desde qué punto uno se considera cuico o no, ¿cachai? Sí. Yo creo que algo más que plata tenéis que tener para ser cuico, ¿sí? Tenéis que tener algunos contactos, tenéis que pertenecer a la clase, yo creo. No sé qué opináis tú. Yo creo que no es cuico aquella persona aspiracional, ¿cierto? Que de repente viene de Puente Alto, ¿cachai? Y tiene plata para comprarse alguna cosita en un condominio de estos que quedan como en la periferia, así como estos lugares que están como en moda cerca de Colina. ¿Sí? Sí, Lampa, Colina, no sé. Porque no te da para la casa en Las Condes, no te da para la casa en Piratón, no. Tienes que comprarte una cosita en un ranchito ahí cerquita de Colina, bien lejos de los cuicos de verdad, ¿cachai? Pero ese es el lugar de los aspiracionales, ¿cachai? Esos no son cuicos, son aspiracionales y se les nota, güey, ¿cachai? Pero ser cuico, bueno, entonces, ¿ser cuico no tiene que ver con la plata o sí tiene que ver con la plata? Yo creo que tiene algo que ver con la plata, pero no totalmente con la plata, yo creo que necesitas algo más que plata. ¿Pero puede ser cuico sin plata? Es que yo creo que sí podría ser. ¿También? Podría ser, sí. Mira, yo una vez tuve una alumna que era Amunátegui, po, y era descendiente de Amunátegui, el de la calle, ¿cachai? Que era una familia muy aristocrática y mucho abolengo venía menos, po. Pero ella, o sea, te explico, era, hablaba francés, hablaba inglés, tocaba piano, ¿cachai? Esa onda, pues, ¿cachai? Te recita a caquete en alemán, pues, bueno, ¿cachai? No sé, hace unas cuestiones que uno dice, pero ¿cómo es posible? Una educación gigantesca. Y esa persona se veía distinguida, ¿cachai? Entonces, no sé si eso es cuico. Ya, pero, también. Pero eso distinguido. Pero es que a lo mejor eso solo aristócrata o elitista. Sí. Pero a lo mejor no es cuico, pues. Sí, no sé, en realidad, negro. Yo creo que es un tema que daba harto. Porque también ayer discutimos qué es lo que era hacer flight. Sí. La verdad es que lo que era hacer flight, podía ser flight con plata, pero ser flight con plata no pasa a ser cuico. Sí, pues no, si eres flete con plata no eres cuico. De hecho, el flete con plata es una categoría distinta al... El cuico podre no es un flete tampoco. ¿Y, entonces... y un loco con mucha plata o una loca con mucha plata puede ser flete? Sí, pues. ¿Y si es de elite? Y... Es que hay cachado que hay unos cuicos como que se flightizan. Sí, pues. Sí. De hecho, esto es divertido porque tú lo hablabas ayer, pues los cuicos escuchan mucha música flight, ¿no? Y hacen billete y le hacen así. Sí. Trap, villa, sí. Como que. Y el vino en cartón en su puta. Habían tomado vino en cartón. Son pura biscola nomás esos cabros, ¿cachai? Sí, y ahí tomando vino en cartón, pero no toman vino en cartón, lo repito.
Y sí, porque entre otras cosas hay algo importante, el cuico no produce cultura, ¿sí? La cultura en general se produce en los lugares más flight, en los lugares más Son populares, pocos ¿cachai? productores de cultura, Son sí, po. poco productores de cultura los cuicos. En general, mira, tú pensás, Black Sabbath, los Black Sabbath son todos flight, weón. Escuchás Depeche Mode, que suena tan elegante, ¿cierto? Ingleses, weón. David Gahan robaba radios de auto, weón. En un flaite, ¿cachai? Claro. Y podía ir así con todos los grupos, voy a encontrar que toda esta gente más bien del populacho, será por supuesto haber algún cuico por ahí que. Pero en general, yo creo que la clase alta produce poca cultura popular, digamos, ¿cachai? Entonces tienen que Sí. pedirla prestada al populacho Se la roban un y poco, se se la la roban. apropian. Además que no son tan sabrosones como los flaitongos, pues, ¿cachai? No sé, pues el cuico es más fomé, que es un ¿Qué poquito tiene? más. O sea, estoy pensando en cantantes, pero me acuerdo de la Miriam Hernández, me acuerdo de los Guasos Mira Hernández Quincheros, es me acuerdo. fantástica, pues, fantástica Mira Hernández. ¿A ti El te hombre gusta? que yo me encanta, el hombre que yo Ya, pero amo, huele a ella, pero peligro ella de y derecha. tantas otras. Pero ella de derecha, pues. ¿Ella es de derecha? Sí, Puede pues ser, ella. está casada con un gran empresario, pero ella no es cuica, ella viene de sectores más ¿Y bien tenemos poco qué cuico pudientes, tenemos ¿cachai? creador? Yo no, no, no. Mira Hernández no es cuica, ella llegó a cierto nivel. Oye, pero ojo, Mira Hernández, a veces se nos olvida, pero Mira Hernández Soy es la fans, cantante más. espérate, soy fans. Sí, porque es la cantante más importante que tenemos en Chile de ese tipo, en ese género. No conocemos a nadie más Nadie importante más que canta ella. eso, No, ¿cómo que no? En la época estaba Patricia Frías, por ejemplo. No, o sea, había más gente, no me acuerdo más, porque yo soy fan de Mira Hernández, por supuesto, yo es lo que está en mi corazón. El hombre que yo amo. Bueno, pero es que. Oye, tú Cecilia, pero Cecilia es como anterior, ¿cachai? Pero es más, un es poco más más vieja, un viejita. poco más vieja. Sí, Hoy oye, pero no. vamos con la pauta. Oye, ¿sabes qué? Uno de los problemas que esto tiene de hacerlo en vivo es que nos vamos para cualquier parte cada rato, así que. Oye, tenemos muchos comentarios No, acá. güey. Sí te veo. Qué Ay, fantástico. pero no los puedo ver todos, no sé por qué no puedo verlos todos. Si los aprieto no me salen todos. A ver. Bueno, se arreglará después, Es una pues aplicación vamos con pagada. la pauta, vamos con la pauta. Es una aplicación pagada. ¿Qué? ¿Perdón? Es una aplicación pagada. Hay que pagarlo para poder verlos todos, parece. Oye, pero no puedo, a lo mejor solo los veo en vivo. Mira, ahí te estáis viendo yo el juego, ahí. Sí, me carga. Es que me encandilo con mi pelapo, weón. Bueno, Ahora, mi papá me está escuchando. Papá, ¿por qué estos genes? Yo te pregunto, ¿podría? No sé, pues, bueno, en realidad tendría que preguntarle a mi abuela. Abuela, ¿por sí, qué estos genes? Para seguramente. decirlo. Bueno, seguramente. Oye, Yerko Pablo, no sé cuánto rato llevamos ya, casi una hora, ¿será? 46 minutos, nos quedan unos 15 minutos. 15 Esta minutitos. edición va a ser un poquito más corta de las anteriores. Y bueno, ya vamos a. Nos quedan 15 minutos, estamos ok. Tenemos dos secciones que vamos a hacer solamente una hoy y vamos a hablar un poquito más largo de lo que hacemos siempre. Recuerda que hacíamos en la revuelta continua las recomendaciones. ¿Tenía algo para recomendar, Jerko? ¿Qué he estado mirando este último rato? Me compré el libro Las 50 leyes del poder de Alberto Mayol. Oye, ¿qué tal eso? Me dijiste que me lo iba a pasar, Bueno, po. es fantástico, loco. O sea, lo he disfrutado completo. Bueno, la verdad es que a mí El Padrino me gusta mucho. Considero que es una obra fantástica. Me gustan ¿Qué las cosa? ¿El películas. libro o la La peli? novela y la película. Yo leí la novela. Sé que hay una. A lo mejor hay más novelas, pero El Padrino de Mario Puzo, la típica, ¿cierto? Que la película recoge la 1 completa esa novela y también un pedazo del Padrino 2 está basado en esa novela también. Que básicamente uno siempre, y yo particularmente cuando la vi, la leí en algún minuto, yo pensaba que era una historia de mafia nomás, ¿cachai? Pero la verdad es que las consecuencias en términos del poder, de cómo se estructura, de lo político también, que Alberto Mayol es capaz de alguna manera abstraer de la obra, me parece realmente fantástico. Eso sí, le recomiendo para la gente que si lo quiere leer, que vea las películas por lo menos y que las conozca relativamente bien. Y si no le gusta, por supuesto, probablemente no le va a gustar las 50 leyes del poder. Pero ¿sabéis por qué me gusta fundamentalmente negro? Porque uno siempre piensa desde la ingenuidad del C3. Ese C3 que va a trabajar, que le trabaja al patrón, ¿cierto? Que es particularmente amoroso con sus hijos, ¿cierto? Que llega a su casita, que compra su kilito de pan, así todo chiquitito, weón, y tomando tecito, ¿sí? Ese weón que vota en las elecciones, que cree que está cambiando algo, pero no está cambiando nada, ¿cachai? En gran medida tiene que ver con esta visión ingenua que tenemos del poder. Esta idea de que llega un weón de arriba, ¿cierto? Un tipo de Ricardo Lagos que nos viene y que están de alguna manera ahí para ayudarnos a nosotros, y resulta que no es así. Y lo más interesante de este libro es que de alguna manera te quita el velo, weón. Te muestra lo brutales que son estos huevones de alguna manera, ¿cierto? ¿Cómo tenéis que ser para poder llegar a ser un presidente, para poder llegar a ser no sé, un gerente general de una empresa, un director de club deportivo, huevón, no sé, cualquier cosa? Y la cantidad de cosas que hay entre medio del poder y de alguna manera lo desmitifica, lo aterriza y nos muestra
lo realmente oscuro que alguna vez dijimos respecto de estas cosas, y creo que es súper importante para que la ciudadanía completa se desingenuice, ¿cierto? Y deje de pensar que votando por estos hueones algo va a cambiar. Vamos a votar, hueón, vamos a movilizarnos, pero hay que tener mucho cuidado con qué votamos, y creo que este libro sirve en gran medida para poder entender cómo funciona el tejemaneje del poder. Oye, debería ser, debería ser constituyente, ah, con ese paso discurso que se mandó. Con los lentes, debería ponerte los lentes para ese discurso. Puta, de siete, pues, weón, me los pongo, me los saco. Ahí. Ahí, ¿ah? ¿Eh? Oye, Yerko Pablo, bueno. Así que, bueno, 50 leyes del poder y, por supuesto, las películas, ¿no? Vamos, vamos, que se puede, desingenuícese. Dígalo usted en su casa, desingenuícese. Oye, Yerko Pablo, y ahora te lo puedes sacar igual. Ya. Sí, sí. Oye, ya ley, 50, las 50 leyes del padrino de Mayol. Él lo levantó, ¿no? Las 50 leyes del poder. Sé que estuvo en el lanzamiento Macari y el otro que sale en. Macari, el adorable Darío Quiroga. Pucha, qué adorable Darío Quiroga. Sí. Por favor, síganlo por ahí. Estuvo también Felipe Bianchi, la Paula Vides. ¿Estuviste mirando el? Sí, Eno Vivaldi. Y otra persona más que no me acuerdo. ¿Y qué tal estuvo el lanzamiento? ¿Estuvo bueno? A mí me gustó harto, sí, sí. Eno Vivaldi estuvo un poco fome. ¿Eno se llama? Bueno, Vivaldi, el rector de la Chile, estuvo un poquito fome. Pero la verdad es que me gustó, sobre todo es interesante escuchar siempre. A mí me gusta mucho y sigo La Cosa Nostra, que es los podcasts de sí, Mayol y compañía, sí. Lo encuentro súper bueno. Así que sí, me gusta que haya sacado un libro, me gusta que le vaya bien a La Cosa Nostra, le tengo mucho cariño a Darío Quiroga. Los otros me gustan, no les tengo cariño, fíjate. Como que Darío Quiroga me inspira esa weá como sí, de... Sí, es que es simpático, es gordo, simpático, es gordo, sí. Y habla con mucho cariño de su partido. Y de su gente, de sí. Sus amigos. Y también habla con mucho cariño, siempre me llama la atención él, con la gente que hace la pega, ¿cierto? Como dice, no, que yo conozco la pega del militante, que tiene que estar ahí escribiendo, sí. Que menciona 10 veces al mismo, sí. a su candidato, bien particular él. Sí. Bueno, entonces, recomendamos las 50 leyes del padrino. Tú compraste el libro para la Kindle. La compré en ebook para la Kindle, no lo tengo en físico porque igual prefiero tener en Kindle que andar matando arbolitos. ¿Sí? Sí. Oye, les cuento que vamos a tener ese libro pronto en mi Kindle y seguramente la van a tener todos ustedes, los amigos. Vamos a piratearla y a masificarla. Que si está en internet, dice un amigo, es de todos. ¿Sí? Oye, Yerko Pablo, y estuviste mirando una serie que yo te recomendé, pero quiero que hable un poquito de ella. De Mandalorian. De Mandalorian, loco. Bueno, pucha. Les quiero contar a todos primero que yo, los dos hemos sido durante muchos años fans de Star Wars, pero Yerko Pablo, cuando Disney compró todo el proceso, las últimas, sobre todo las últimas, ha ido dejando al mundo y me ha dejado. De hecho, la última película la tuve que ir a ver solo. Porque no me quiso acompañar, que odio Disney, que nunca me voy a ver nada más de Disney. Entonces le recomendé The Mandalorian y dentro de eso, ahora está un poquito enamorado de la serie. Y a mí también me gustó un montón. ¿Qué te pareció a ti lo que has visto? No contemos el final ni contemos lo que ha pasado. A mí la primera temporada encuentro que es fantástica, ¿no? Si de verdad a todos los que les gusta Star Wars, sobre todo las tres primeras películas, es algo que hay que ir a ver o que hay que revisar en Disney Plus o en alguna otra manera que ustedes tengan de verla. A ver, ¿qué me gusta mucho? Es un western, ¿cachai? Es un western. Y creo que a todos nos gustan los westerns. A todos nos gustan esas... Que bacán el género. A todos nos gustan los westerns, independientemente de dónde estén situados. Hay un protagonista ultra carismático. ¿Cachai? Que no veis la cara, marico. Que no veis la cara. Y que es chileno. Y el hueón mola, como dicen los españoles. Mola, es que no podí, no podís molar más, par 10. ¿Sí? No podís molar más. O sea, el tipo es un seco peleando, tiene una armadura toda raja, weón. Le ponen un simbolito aquí con un cuerno, ¿cachai? Después sí. Vuela, weón. Después vuela. O sea, por favor, ¿cachai? El tipo es fantástico. Y es bonita. Como que es heavy lo que... Es que está bien construida. Está bien construida, es bonita. Sí, y es un western, como digo, hay buenos, hay malos, bien definidos, ¿cachai? No existe esta weá de gente, como a mí. No, están los buenos, están los malos. Oye, hay una cosa que a mí me gusta mucho, que debe ser una ñoñería, que es al final de cada capítulo están todos los dibujos donde que es el storyboard de la... Sí, es precioso. ¡Wow! ¡Qué increíble! Es todo el storyboard sí. de la y tú decís, oye, ¿cómo lo construyeron? ¿Cómo llegaron sí. al...? Porque llegan muy cercano a lo que es, pues. Claro. Muy, muy, y es muy, muy, muy bonito. Lo otro bonito son las transiciones que usan, no sé si se llaman así, ustedes sí. son los técnicos en cine. Sí, pero transiciones. Esa sí. cuestión que sale como... Como antes, pues, o sea, igual que la de... Igual que sí, en la película sí, que original, de un círculo se claro, se entonces eso me gusta. Ah, y lo otro importantísimo es que el mundo Star Wars está muy bien construido. Tiene guiños a todas las películas, aparecen cositas que tú mirás y, oh, qué lindo esto, que te recuerda, bueno, a los que nos gusta y como que recordamos con amor la Star Wars antigua, creo que a todos les debería gustar mucho Mandalorian. Oye, Yerko Pablo, bueno, tenemos entonces de parte tuya recomendados dos cosas en este caso: 50 leyes del padrino y además de eso, The Mandalorian, que es una serie que yo vi, que yo te recomendé, que los vimos con los chiquillos de Colo Colo uno solo y ellos también contratamos ahí con algunos amigos Disney Plus,
Plus o Plus, no tengo idea cómo se dice. Plus o Plus. Plus. Bueno, y con ello hicimos el enganche para el Disney y por eso la podemos ver. También está en el IPTV, también está en toda la serie de Mandalorian. IPTV es esa cuestión que tiene todo. Yo tengo uno. Te lo voy a facilitar el mío para que lo mires. Ahí el Tuno también me estuvo asesorando. Saludos para el amigo Tuno. Oye, Jerko Pablo, grande, Tuno. Nos quedan unos minutitos, no sé quién más nos está viendo, sé que está el Mauro, pero no puedo ver todo aquí, todos los comentarios. Pues a ver, déjame ver si puedo pinchar todos estos comentarios que están acá. 111 personas alcanzadas. Sí. Pero tú vayas a recomendar algo, ¿no? Sí. Dame un segundo. Te manda. Después del siglo XIX no hay intelectuales de derecha. Desapareció la aristocracia y quedarán solo los platudos. Mike, Jack Patton ama a Miriam. Muy bueno, hay una cantidad de comentarios que los voy a tratar de responder después todo ahí. La Angélica que nos ayuda con la página, con el desarrollo, con las imágenes. El Fuchs, el Goyo, Fum 88. Lo de la York, hay una cantidad de gente trabajando para que esto funcione, Jerko Pablo, así que estoy re contento. Dentro de eso, Jerko Pablo. Yo soy fan de Karate Kid. Me ha gustado siempre. Sí. ¿Cacháis? La 1 particularmente más que la siguiente. Y después hubo un remake como uno con una niña que hacía... Karate Kid 4. Después el remake con el hijo de... Will Smith. De Will Smith, el príncipe del rap. Sí. Ay, qué buena la serie, el príncipe del rap. Era buena. Sí. Bueno, pero no... taxista, ponte desodorante. Ah, eso es así, pues, güey. Bueno. Eso es así, pues, güey. Sí, la delfia, yo nací, crecí. Muy bien, y el Pablo el rapero. Oye, dentro de eso, yo vi Karate Kid ahora en Netflix. Que se llama Cobra Kai. Es buena Cobra Kai. Y me gustó bastante, me parece que hay harto... Mira, lo que creo es que no hay grandes actuaciones ni un gran desarrollo. Historia pasada y a ese recuerdo constante del señor Miyagi, hacer las cosas bien de una forma, del otro que eran, entre comillas, como los que no respetaban. Y a mí la serie, a lo que va, me ha gustado bastante. Me parece una serie bien entretenida, pero también para los fans más o menos de la serie, como, o sea, de las películas. Ha pegado muy bien en las redes, en Netflix sobre todo, y a mí me gusta harto, también la recomiendo absolutamente. O sea, me parece que es una serie súper súper entretenida. Yo vi los 6 primeros capítulos, no la sigo viendo, pero no es porque no me guste, sino que es porque empecé a ver otras cosas y como que después la retomo. Me pasa siempre con la serie. Es buena, güey. Sí, entretenida. Me cae muy bien el, ¿cómo se llama? El Cobra Kai. El rubio, ¿cachai? Me gusta, así un papel así medio... ¿Te gusta el otro? ¿Te gustan los malos? Sí, no, pero en la época me gustaba Daniel Sandro. Vos sos del lado oscuro. soy del lado oscuro, con Sauron. Con Sauron. Sí, no, pero a mí, yo cuando chico me gustaba, obviamente, Daniel Sandro. Pero Daniel San es pesadito un poco, ¿no te parece un poco plomazo en el Cobra Kai? No, pero creo que ha tratado de hacer las cosas bien, pero bueno, no vamos a discutir sobre eso. Jerko Pablo, estamos cerrando hoy día el programa, edición número 20 de La Revuelta. Estoy mega muerto de calor acá adentro, pero estoy muy contento también de hacer esto en vivo. Hay una cantidad de amigos ahí conectados, está la Mina también mirándonos por ahí. Saluda a la Mina, no sé todos los que nos están mirando, no sé todos los que están conectados. Porque tengo la versión que no es de pago, de esto no lo puedo ver, dijeron por ahí afuera. Oye, Jerko Pablo, solo quiero mencionar a nuestros tres amigos para que los sigan en las redes sociales. Lo primero, vamos a mencionar a lo de Helados York que se nos llevaron de acá, pero Helados York y un bajo Puente Alto para que vean en toda la comuna, en toda la zona, ahí les van a dejar el aito. Y para que miran, los que tienen, por ejemplo, sabor del mes, coco. Tienen ahí... vainilla, frutilla, coco, manjar. El de manjar es rico, el de frutilla. Bueno, son todos ricos, pero mi favorito es el de frutilla. Ya, además de eso, ¿tú tienes ahí en la mano? El propóleo de Apícola Long Kien. Espero que para la próxima que hagamos este programa tengamos aquí el tacho de miel. Yo tengo, pero no lo traje. Sí, yo lo tengo a media, entonces tampoco lo iba a traer. Pues. También lo tengo así más o menos, pero sí. Pero bueno, Apícola Long Kien, un saludo para ustedes. Los amo profundamente. Muchas Apícola gracias. En Instagram, Apícola-Long Kien, ahí también para que se sigan entre el lado York, Apícola-Bajo. Y en el Persa Bio Bio, ahí Santa Rosa, con placer. El próximo programa vamos a tener los GC, vamos a tener todo que los técnicos están indicando abajo, vamos a tener todos los loguitos dando vuelta. Cuando hablemos de esto van a aparecer ahí en pantalla, va a estar todo perfecto, ahí les va a gustar a todos. Los GC son los loguitos. Así. No, el GC es el generador de caracteres. Eso es GC. Sí, va a decir, cuando tú hable va a decir Jerko Pablo ahí en el inicio y cuando te pongas los lentes va a tener otro nombre, pues, obviamente. ¿Cachai? Eso va a pasar. YP. De hecho, mi compañera Jennifer Pasaloca me decía YP. ¿En serio? Sí, pues yo le decía a ella JP. Mira, Pasarlovaco, ¿quién tiene amigos Pasarlovaco? Los cuicos. Obvio. En Cachagua. Los Cachagua. Con Lizzie Reinaque, ahí vamos.
Oye, Yerko Pablo, y tenemos, además de eso, los cabros de Aura Ediciones Chile en Instagram, para que los sigan también a los amigos ahí, Chile Zombie en este caso. Si quieren leer buena literatura, lean a los cabros de Aura Ediciones Chile, autores nacionales principalmente, y tienen no sé cuántos autores van, como en 50, sí. Así que saludos al Jota también ahí, al Vale, a los amigos que están conectados, que mucha gente... No alcanzo a ver todo lo que hay, loco. Oye, nunca me voy a cansar de ver las portadas de este editorial. Son increíbles, son súper buenas las portadas. No sé quién las hace. Tienen por ahí el copyright de estas imágenes, pero son súper buenas las portadas. Oye, Yerko Pablo, nada, estamos cerrando. Un placer. Muchas gracias al equipo técnico, al Fuchs, en este caso está fuera, al Goyo, a los chiquillos de ahí, de lo de Lao York. Estamos cerrando la edición número 20 de La Revuelta. Vamos a tener un invitado. Vamos a hacer, no sé cómo va a ser la próxima revuelta con el invitado. Sé que vamos a tratar de hacer La Revuelta en vivo nuevamente. Espero les guste, dejen los comentarios, compártanla. Y nos estamos viendo, pues, Yerko Pablo. Claro, pues. ¿Cómo es que siempre digo, se me había olvidado? Ah, besitos, chao. Bueno, nos vemos. Chao. Muchas gracias, hasta luego. Adiós.